Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más. Mi nombre es Mónica Corrales y acá desde Costa Rica voy a compartir con ustedes una idea para ese día especial que es el Día de Papá. Muchas gracias a todos y a todas por conectarse con nosotros. Les recuerdo que nosotros estamos acá en Costa Rica y somos Tips Costa Rica. Estamos ubicados en Liberia, Guanacaste, en San Pedro, en San José por la Cañada y en Pavas. Gracias por conectarse con nosotros a esta hora. Espero que les guste muchísimo el proyecto y sin más que agregar, vamos a empezar. Hola, yo soy Mónica Corrales. Y yo soy Doris. Les voy a compartir todos mis secretos. Ok, como les decía, yo les voy a compartir el día de hoy un proyecto muy especial para que usted pueda realizar en su casita con los niños y lo pueda realizar para papá. Yo, ya nosotros tenemos en la página, en el canal de YouTube Sin Secretos con Doris, la receta de masa para galletas de chocolate, ¿ok? Ya tenemos esa receta por ahí. Ahora, también tenemos para ustedes en el canal de Sin Secretos la receta de el fondant. Sin embargo, pueden utilizar el fondant de la marca Cherry and Cake. Yo estoy utilizando el día de hoy el fondant de frutos rojos. Vamos a esperar que ustedes vayan conectándose mientras yo les voy a comentar un poquito qué es lo que vamos a necesitar. Yo voy a utilizar el día de hoy, Mati, acá la toma aérea. Ajá. Voy a utilizar el endurecedor. Estos son productos que ya usted puede encontrar en las tiendas de Tips, ¿ok? Ya ustedes pueden conseguir estos productos, son precios muy accesibles y son productos realmente buenos que usted puede incluir en sus herramientas y sus productos para sus trabajos y proyectos de pastelería y decoración. Entonces, voy a utilizar el endurecedor para fondant. Esta es una mezcla de polvitos que nos funciona para que las piecitas que vayamos a utilizar se endurezcan. Nos den un poquitito más de tiempo. A veces cuando utilizamos el CMC, la pieza de fondant se nos pone dura muy rápido, entonces a veces no nos da tiempo de trabajarla. Con este endurecedor nos da el mismo resultado, sí, que se ponga durita la pieza, pero nos da un margen más, más largo, nos da un poquito más de tiempo para poder trabajar la pieza sin que se endurezca tan rápido, ¿de acuerdo? Sí va a quedar la piecita durita, dependiendo de la piecita que vayamos a necesitar. Pero este es un excelente producto. Yo se los voy a recomendar el día de hoy para que usted se acerque a las tiendas de Tips y lo adquiera en sus productos. Voy a utilizar también las matisombras. Esta es la matisombra metálica, porque les voy a mostrar que nos funciona para trabajarla sobre fondant, sobre royal icing, y también nos funciona para trabajarla sobre una galleta directamente. Se adhiere perfectamente el color y van a ver qué bonita que es para trabajarla. Nos sirve para dar sombras y hay una gama infinita de colores, cualquier cantidad de colores. Yo voy a utilizar hoy la metálica. Vamos a utilizar también los cake liner. Estos cake liner que usted puede conseguir en Tips, estos nos ayudan a poder hacer trazos más, más nítidos, más prolijos. Vienen con una brochita que es como un delineador, ¿verdad? Entonces, viene en diferentes colores, viene blanco, hay rosados, rojos, hay de muchos colores. ¿Ven? Este trae como un delineador, entonces es muy fácil de trazar líneas, hacer algunas cositas como ojitos o hacer algunas líneas que necesitemos así como más finitas, ¿verdad? Voy a poner esto por aquí para que ustedes lo vean. Vamos a utilizar también, bueno, voy a necesitar un cortador para fondant. Ajá, ya. Ahí está. Ok, ya se enfocó la cámara. Vamos a necesitar un cortadorcito. Estos usted los consigue. Esto es una esteca que puede conseguir también en Tips. Y vamos a necesitar y vamos a utilizar hoy los brush pen cookies. ¿Ven? Estos son muy lindos porque
Porque vieran que tiene una brochita, vean que trae una brochita, que hace trazos también muy finitos y vienen en gran variedad de colores. Tienen un rico aroma, no tienen sabor y son completamente comestibles, ¿ok? Bien, vienen en anaranjado. Ahorita yo voy a utilizar el anaranjado, el morado, el amarillo, el verde y el rojo. Estos son los que vamos a utilizar hoy. Ustedes pueden conseguirlo en tips, ¿verdad? Vamos a utilizar esto también. Voy a necesitar un rodillo. Por supuesto que vamos a ocupar también el cake gloss, el maravilloso cake gloss. Y voy a trabajar con el fondant de frutos rojos, ¿ok? Vamos a trabajar con el fondant de frutos rojos. Entonces, para este proyecto, como les decía, vamos a trabajar con la masa de galletas. Póngame el comentario, mi amor. Ah, bueno. Quiero saludar a todos y a todas los que se van. Doña Cinia Solano dice, muchas gracias, me encanta cómo explicas. Muchas gracias, doña Cinia, para servirle. Estamos muy contentos de compartir con ustedes a esta hora. Y, bueno, Carlín dice Carlín, que saludos, Chef Mónica, un abrazo para usted y para Matías, bendiciones. Saludos desde Acosta. Amo sus recetas. Gracias, Carlín. Pues yo los amo mucho a ustedes también, a todos. Y quiero saludar muy especial, ¿verdad? Claro, por supuesto, a todos los que se encuentran acá en Costa Rica y a todas las personas que se encuentran fuera de las fronteras de nuestro país y, por supuesto, a toda la gente que nos visita desde México, que está con nosotros acompañándonos desde México, porque este programa está siendo transmitido también por el canal de Facebook Live de Cherry and Cake. Estamos invitados, entonces, bueno, es un placer para nosotros compartir con ustedes. Vean entonces el proyecto que yo les traigo. Esta es una galleta que es una cámara. Entonces, vean, yo les voy a explicar más o menos cómo la van a hacer. Esta es la idea. Vamos a colocar unas fotos. Este es mi papá. Como algunos saben, muchos de ustedes ya saben, mi papá murió hace 4 meses. Y pues bueno, no lo voy a tener yo este Día del Padre, pero con mucho cariño lo hice en honor a él. Y pues súper orgullosa del papá que yo tuve y sé que muchos de ustedes súper orgullosos de los papás que tienen. Y pues qué bonito poder compartir con ellos un proyectito de estos. Este es mi papá cuando estaba chiquitito. Póngalo, Mati. Bueno, puede ser la LED. A ver cómo se ve, si se ve mucho el reflejo de la luz. No, yo no lo veo. Ok. Bueno, ahí está. ¿Ven? Entonces, la idea es pasar por la galletita las fotos. Aquí está mi papá. Él fue teniente en la Policía Metropolitana. ¿Ven? Entonces, aquí está él cuando estaba de policía. Y aquí está ya, esta fotito fue hace poquito tiempo, hace unos meses atrás. Aquí estoy yo con él, que éramos bien pegaditos con él. ¿Ven? Entonces, la idea es hacer este proyecto, ¿ven? Qué bonito. Y yo les voy a mostrar cómo ustedes lo van a presentar para hacerle ese regalo tan bonito y tan especial a su papito, ¿de acuerdo? Vean, las fotitos vienen así. ¿Ven? Yo ahorita les voy a enseñar cómo los vamos a hacer. ¿Ven? Así viene. Vean qué bonitas que se ven. Súper fácil, no necesitan tampoco como que saber mucho de manualidades ni nada. Van a ver qué sencillo que es el proyecto. Y espero pues que les guste muchísimo, ¿ok? Se los traigo con mucho cariño. Entonces, para esta galleta yo la voy a trabajar con fondant, la voy a trabajar con el fondant de Cherry and Cake. Vamos a necesitar, yo les voy a facilitar en la página los moldes de la galleta para que ustedes no se vayan a complicar sacando el montón de medidas y todo. Sin embargo, les voy a dar la medida de la galleta. La galleta tiene una medida de 11.5 por 14.5, ¿ok? Yo saqué un moldecito en una cartulina, ¿ven? Y saqué dos piezas. Entonces,
Cuando está, ustedes ya tienen la, como les decía, ya ustedes tienen la receta en el canal de Sin Secretos con Doris. Ustedes estiran la masa, la van a colocar en la refrigeradora estirada sobre una bandeja y la van a mantener ahí por 10, 15 minutos. Van a venir con el moldecito y con un cutercito o algo bien filoso, la van a cortar y la van a pasar a la charola donde la van a hornear. Esta galleta, en las indicaciones que yo les doy en el video, la tienen que hornear a 350 grados Fahrenheit, más o menos unos 175 grados centígrados, y por aproximadamente 20 minutos. Nos damos cuenta que la galleta de chocolate está lista cuando las orillitas empiezan a tornarse un poquitito más morenitas, ¿de acuerdo? Entonces, una va a ir así y la otra le vamos a hacer un boquete en el centro, cuando está cruda, ¿verdad? Antes de meterlas al horno, una va a ir entera y a la otra le vamos a cortar con un cortador. Este cortador tiene 7 centímetros y medio. Entonces vamos a cortar, sacar el pedacito y así la vamos a pasar. Tiene que estar fría la masa porque si no les va a costar mucho manejar la galleta en crudo, ¿de acuerdo? Entonces la van a pasar a la charola y la van a llevar a hornear 350, más o menos 20 minutos, 25 minutos, de eso va a depender del horno de cada uno de ustedes. Entonces una vez que ya tenemos esto, la vamos a sacar y la vamos a colocar sobre una rejilla para que ella termine de enfriar. ¿De acuerdo? Todas esas recomendaciones se las estoy dando, pero en el video del canal de Sin Secretos con Doris, donde dice masa para galleta de chocolate, y de hecho tenemos otro video donde dice galleta para papá del año pasado, que hicimos una galleta de en forma de letra, también vienen todas las especificaciones. Entonces busquen en el canal de Sin Secretos, además se dan una vueltita por el canal, se suscriben, por supuesto, y activan la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras recetas. Entonces, una vez que sacan eso, vamos a también a tomar, esta va a ser la foto, este va a ser el tamaño de la foto. Entonces, de acuerdo al tamaño de la foto, una vez que ya están horneadas las galletas, yo voy a sacar el tamaño de la foto, y esto que me queda acá, este espacio, es lo que yo voy a utilizar para montar estas dos galletas. Yo lo voy a hacer con fondant para que sea más fácil que seque, pero ustedes la galleta también la pueden trabajar con el Royal Icing de Cherry. Este Royal Icing es maravilloso, súper fácil de trabajarlo también, vean. Este es el Royal Icing de la marca Cherry, súper sencillo, que también ya tenemos un video donde yo les explico cómo lo tienen que usar. Gina, mi compañera, también ya lo ha usado. Entonces, hay varios videos ya con la receta y con la forma de utilizar el Royal Icing de Cherry. Pero hoy, para efectos de que sea más rápido, entonces yo lo hice en fondant. Entonces, la fotito yo la hice de 10 centímetros por 11 centímetros. Eso va a ser el tamaño de la base de la foto. De la base de la foto, yo les voy a dejar todos estos moldecitos para que ustedes los impriman, ¿ok? Todos estos moldes yo se los voy a facilitar para que ustedes hagan esta galleta y la puedan hacer súper bien en la casita. Este tamaño es el tamaño de la base de la foto. Y la foto, pues ustedes la van a tirar con un ancho de 8 centímetros y el largo no va a importar porque tienen que guardar las proporciones de que tiene la computadora para que no se les distorsione la imagen, ¿ok? Entonces, eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Ok, ahora sí. Una vez que tengo las galletas ya horneaditas, aquí yo también saqué un pedacito que es donde va la partecita del lente, bueno, o de la luz, del flash. Entonces, este también es de galleta, ¿ven? Entonces, este yo lo voy a colocar por ahí. Y entonces, ahora sí, nos vamos a la decoración. Mati, preguntas, alguna sugerencia, con muchísimo gusto. Saluditos. Ok, vamos a ver. Ok, voy a sacar entonces, nada más voy a limpiar un poquitito la mesa
Sene Martínez dice que qué lindo recuerdo, ¿verdad que sí, Sene? Ah, yo tengo recuerdos muy lindos de mi papá. Mi papá fue un hombre maravilloso, maravilloso, increíble. Él era un hombre muy bueno, muy generoso con la gente, divertido, súper lindo. Carlín dice mis condolencias, al igual que yo, estoy muy orgullosa del padre que tuve. Ve, Carlín, cómo nos hacen falta, ¿verdad? Los papás, no es porque sea la fecha, porque nos hacen falta todos los días, ¿verdad? Es muy, muy difícil, más en estos tiempos. La receta de las galletas, Erika Varela, la va a conseguir en el canal de Sin Secretos con Doris. Se llama Masa para Galleta de Chocolate. ¿Ok? La invito para que ingrese a la página, perdón, al canal de Sin Secretos por YouTube. ¿Ok? Saludos hasta a toda la gente de Alajuela. Muchísimas gracias. Muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo acá, saludos profe y Mati, dice Vilma Arce, muchas gracias, un abrazo fuerte. Yo ya tengo acá el color, soy nueva en esto y quiero aprender, dice Lucero Amaya. Claro que sí, aquí estamos para enseñarles a ustedes con muchísimo gusto y pues esperando que aprendan muchísimo, ¿verdad? Entonces vean, me coloco un poquito de grasa, esto es una grasa hidrogenada, estoy utilizando manteca hidrogenada, manteca Crisco. Hola Elizabeth, saludos. Y me voy a colocar un poquito de grasa para poder manejar el fondant. Entonces voy a activarlo, tenemos que amasarlo un poquito y para que me dé un poquito de firmeza, voy a colocarle un poquitito de endurecedor. Yo el endurecedor cojo una pizquita así y depende de la cantidad lo coloco en la piecita y ya nada más voy a taparlo y nada más lo empiezo a manejar, ¿ok? Entonces vean, estas medidas yo se las voy a estar facilitando para que de verdad vea que estamos todavía con tiempo para que usted realice estos proyectos. Este proyecto van a ver qué lindo la forma en que lo vamos a presentar y todo. Entonces, en la galleta yo tengo por acá esta medida. Dice que mi galleta va a medir en esta parte de acá, en la parte gris, 4 centímetros, 4 centímetros y medio aproximadamente. Y la parte de abajo va a medir unos 7 centímetros. Entonces, yo lo que voy a hacer es tomar mi galleta sin montarla todavía. Primero voy a trabajar la parte de arriba. ¿Okay? Entonces siempre limpio. Y para hacer tiritas así largas, yo siempre hago un choricito. Hago así como un choricito. No lo hago a partir de una ruedita o una bolita porque si no, no me da la medida. Entonces voy a hacer un choricito así. Voy a colocar un poquitito de fécula de maíz, ahora sí voy a colocar un poquito de fécula, no mucho para no resecar mucho el fondant. Y del centro para los lados voy a empezar despacio a estirar mi pieza. Muchas gracias de verdad a todos, porque el apoyo de ustedes es muy importante para nosotros y por supuesto que estos programitas y estas clases las traemos para ustedes. Para que ustedes se motiven a hacer cosas diferentes, ¿verdad? Y por supuesto aprovechar todos estos productos maravillosos que nos trae Cherry y muchísimos otros productos, ¿verdad? Que nos ayudan, herramientas que nos trae también tips para poder desempeñarnos de la mejor manera. Voy a cortar acá este pedacito. Voy a ir haciendo ya el rectángulo. Yo necesito una tirita aquí. Lo que voy a hacer es que voy a medir la galleta. Entonces, como decíamos, que mi galleta mide 14 centímetros, 14.2 más o menos. Y entonces, voy a recortar por acá. Voy a medir y corto. Así. ¿Ok? Y ahora sí voy a medir cuánto es lo que necesito de altura
Y habíamos dicho que son 4 y 2 rayitas más o menos. 4 y 2 rayitas por acá. 4 y 2 rayitas por acá. Y paso, sostengo con la, voy a ponerla bien rectita aquí. Y voy a pasar la línea. Vamos a pasar una línea acá. Aquí con muchísimo cuidado. Y paso la línea. Ok. Ya que tengo esta línea hecha, o esta tirita, la voy a sobreponer acá para ver si me da. Y dice que sí, quedó perfecta. ¿Ven? Y entonces con mi cortador yo voy a medir acá. Y voy a marcar, ¿ven? Estoy marcando el boquete y lo vamos a cortar. Aquí nada más lo cortamos y lo medimos acá y ya nos queda perfecto, ¿ven? Aquí nada más es cuestión de acomodarlo para que nos quede bien. Cualquier imperfección, ahí ustedes saben que el fondant es muy manejable y pues nos permite poder hacer correcciones muy fácilmente. Entonces, acá yo voy a colocar con un pincelito, voy a traerme el pincel, y voy a colocar un poquito de CMC, perdón, de K-Gloss. Voy a sacar un poquito de K-Gloss, voy a ponerlo por acá, en una tapita. Mati, preguntitas. Ahí vienen los saluditos, vienen las preguntitas. No podemos leerlos todos porque pasan muy rápido, ¿vieran? Hola Salomé, un fuerte abrazo. Gracias, saludos para usted y toda la familia. Allá hasta San Antonio Desamparados. Dice Ma Esther Carrillo que qué grosor debe tener el fondant para una galleta. El grosor tiene que ser aproximadamente de unos 2 milímetros, entre 2 y 3 milímetros lo más. Porque recuerden que el fondant tiene peso, ¿verdad? Entonces vamos a colocar acá. Hola Andrea, te amo, te amo, Aime y Leoncito. ¡Ay, qué lindo! Esos son mis sobrinos y mi cuñada. Muchas gracias, saludos aquí en San Carlos, están ellos acompañándonos el día de hoy. Entonces, siempre que vayamos a manipular la galleta, no la vayamos a agarrar acá, porque si no, se nos puede quebrar. Siempre vamos a tratar de levantarla completamente sobre la palma de nuestra mano. Le vamos a dar vueltita y vamos a cortar estos excedentes. Acá cortamos y cortamos acá. ¿Ven? Y ya aquí tenemos. Acá nada más es acomodar el fondant. Saludos a Aimé, un abrazo a Aimé y a Leoncito, que están ahí acompañándonos. Muchas gracias. Y estos son proyectos muy bonitos que ustedes pueden realizar en casita. Y cómo no, para que ustedes puedan incrementar su negocio, ¿verdad? Es una forma muy bonita. Vean que es cuestión de tener un poquito nada más de creatividad. Nosotros les traemos las ideas. Y ustedes van a escoger unas fotos bien bonitas, esas fotos que sean bien significativas para ustedes. Pueden ser fotos de papá cuando está pequeñito, si tienen fotos, ¿verdad?, de él chiquitito. Pueden ser fotos del papá cuando está, no sé, tal vez en un viaje, en su hobby favorito, qué sé yo, si le gusta la pesca. A mi papá le gustaba mucho la música, a él le gustaba mucho cantar y le gustaba mucho la música, él era muy alegre. Entonces, cosas que identifiquen a nuestros papás y podamos plasmarlas en un proyecto de estos es muy bonito, además de que él va a poder comerse la galleta. Y si no, pues una galletita de estas les puede durar hasta un año, bien guardadita. Y en una bolsita hermética les puede durar hasta un año o hasta más. Vieran que esta es una masa de galleta muy, muy buena, que se conserva súper bien.
Y pues la pueden tener guardadita. Y si no, pues también se la pueden comer, ¿verdad? Eso ya queda a gusto del papito. Ahora, voy a estirar el fondant blanco. Ya le coloqué una puntita de endurecedor de la marca Cherry. Y acá lo que voy a hacer, como voy a estirar otra tira, pero más gruesita, igual voy a hacer una tirita. Yo siempre voy a partir de una tirita. Vamos a colocar un poquito de fondant. Recuerde que ustedes pueden encontrar el fondant de la marca Cherry and Cake ya en las tiendas de Tips Costa Rica. Yo tengo este de frutos rojos, me gusta muchísimo, pero ustedes pueden encontrar de pay de limón, hay chocomenta, bueno, hay muchísimos sabores. Entonces ustedes pueden escoger y es una forma muy fácil. Este fondant se trabaja súper fácil, súper sencillo y queda súper lindo de manejarlo, de trabajarlo. ¿Ok? Entonces, acá voy a estirar. Siempre voy a cortar primeramente esta tirita de arriba. Vamos a ver si tengo que volver a estirar porque no sé cuánto me va a medir. Dijimos que eran como unos 7 centímetros. Ah, bueno, no, sí me va a dar. Y de aquí a aquí, 14.2. Entonces, colocamos otra vez la reglita. Acá. Bueno, voy a cortar este borde para hacer la reglita para acá, que se me haga más fácil el corte. Y voy a recortar aquí recto. Y ahora vamos a hacer una medida de 7 centímetros y medio. Más o menos de 7 centímetros, 7 y un poquito. Aquí. ¿Ok? Y esta mide aquí. Entonces voy a pasar una línea. Así. Vamos a pasar la línea. Vamos a medirlo. Y dice que sí nos da. Vamos a ver. Aquí me faltó un pedacito. Hola Lucy Astorga, dice saludos. Muchas gracias, doña Lucy. Ahí me hizo falta un poquito. Esperen un momentito para volverlo a amasar. Voy a correr un poquito el cake gloss porque ya lo derramé ahí. Ok. Voy a amasar otra vez para que me dé la... Vamos a ver si tienen alguna preguntita. Yo sé que estos programas a veces vamos un poquito rápido, pero es para que ustedes puedan ver la idea y la receta les va a quedar en la página de Facebook Live, de Facebook, en la página de Tips y en la página de Facebook de Sin Secretos con Doris también. Ahí yo les voy a hacer llegar las medidas de la galleta y la medida del fondant que, de los dos colores. Ahora, si usted quiere esta galleta, esta cámara, la puede hacer de un solo color también, ¿verdad? No hay ningún problema. La puede hacer también del color favorito de su papá. Yo la estoy haciendo así, simulando un poquito, que me gusta mucho la apariencia de la cámara Polaroid. Entonces, por eso es que la cámara instantánea Polaroid, por eso es que yo escogí ese color. ¿Ven? Ok, entonces aquí vuelvo a estirar. Y lo que puedo hacer también, otra forma es, para no hacerlo así como tan exacto, podemos hacerlo también así. Colocamos el fondant y después cortamos los excesos. Ve, marcamos aquí. Aquí. Marcamos por acá también. Ahí es que se corre un poquito, ¿ven? Hacemos la marquita y cortamos. Así. Voy a cortar ahora este otro pedacito. Así. Y este mejor voy a colocar
la reglita para que no se me mueva mucho. Entonces lo voy a cortar así para un lado, hasta el centro y después hasta el centro, para que no se me deforme mucho. ¿Ven? Ahora sí. Entonces yo lo que voy a hacer en este caso, voy a guardar de una vez estos pedacitos de fondant para que no se me reseque mucho. Vamos a guardarlos. Y entonces lo que voy a hacer es colocarle el cake gloss. Vamos a colocar por toda la laminita. Este pedacito lo voy a dejar ahí porque lo vamos a cortar. Ok. Y montamos la piecita. Muy bien. ¿Ven? Ya ahí nos quedó mejor. El diámetro tiene 7 centímetros y medio, Andrea. 7 centímetros y medio es el diámetro del cortador de la galleta. Muy bien. Ahora entonces hago lo mismo. Ok, vamos a ver cuál es la pregunta. Y vamos a cortar acá el pedacito. Ahora, yo puedo por acá, voy a guardar esto. Dice saludos. Usted es de Costa Rica, dice Rocío Ipsagel. Sí, señora, yo soy de Costa Rica, orgullosamente tica. Mucho gusto, ¿de dónde es usted? Cuéntenos de dónde nos visitan. Hola, profe, dice doña Katia. Hola, doña Katia, saludos. Ve qué lindo, doña Katia, que ya está conectada también. Ya nos estaban haciendo falta. Jessy dice que no encuentra la receta de la galleta de chocolate. Ok, hagamos algo, Jessy. Yo, en el video, apenas termine este video, les voy a pasar los links de las recetas. Si quiere, bueno, yo me sé la receta de la galleta. Son 500 gramos de harina, harina de todo uso, ¿ok? 225 gramos de azúcar en polvo. En el caso yo uso azúcar tips, ¿verdad? Azúcar glass es la que vamos a utilizar, azúcar glass. Vamos a necesitar también 250 gramos de margarina. En este caso, en la galleta de chocolate, yo prefiero utilizar margarina porque la margarina tiene un poquitito más de grasa, ¿verdad? Entonces, como el chocolate a veces tiende a absorber la humedad, entonces por eso es que yo uso un poquitito de... yo uso margarina en ese caso. Y vamos a necesitar también para esa receta 50 gramos de cocoa natural. Tiene que ser cocoa de pastelería, ¿verdad? Para repostería. No puede tener azúcar. No puede ser la que utilizamos para bebidas. Esa no nos va a funcionar. Este cortador que estoy utilizando acá tiene, ya les voy a decir, este otro, que es el del lente, tiene 10 centímetros. Entonces, yo lo que voy a hacer acá es sacar el boquete. Voy a estirarlo un poquito más, nada más. Para darle ya un poquito más de volumen, de tamaño. Y voy a cortar ahí lo más centrado que se pueda. Eso. Y lo que voy a necesitar acá es esta parte, porque va a ser la partecita del lente. ¿Ok? Hola, hola. Buenas tardes. Gracias por conectarse con nosotros. Ahora, voy a hacer una, antes de pegar esto, voy a tratar de dejar el circulito así, lo más redondito posible. Dice Rocío que ella es de Aguascalientes de México.
Saludos, gracias Rocío, un placer tenerla por acá, a como a todos, ¿verdad? A todos y a todas que se están conectando con nosotros. Y entonces vean, acá yo voy a sacar una tirita muy delgadita que es para cubrir todo este borde de acá adentro. Entonces, esa sí la voy a hacer a cálculo, ¿verdad? Porque es una tira pequeñita y es una tirita pues no muy ancha. Es apenas, dice, vamos a ver, ya voy a leer la preguntita. Dice, ¿cuánto duran las galletas decoradas con fondant? Ok, Ale, las galletas con fondant va a depender mucho de cómo usted conserve la galleta. La mejor forma de conservar una galleta en fondant, ¿verdad? Es en una lata, bueno, con Royal Icing también, es en una lata en una caja de lata, ¿de acuerdo? Bien tapadito, porque recuerde que el fondant, al ser azúcar, absorbe la humedad del ambiente. Entonces, si tenemos una pieza, ya sea una pieza o una galleta o lo que sea, y lo tenemos expuesto a temperatura ambiente, pues por supuesto que va a absorber la humedad del ambiente, ¿verdad? Entonces vamos a tener mucho cuidado con eso para evitar inconvenientes. Entonces vean, voy a cubrir esta parte de adentro, pero primero voy a pegar esto acá, porque necesito darle un poquito más de grosor. Voy a pegar esto con K-Gloss. El K-Gloss es maravilloso, vean. Este K-Gloss es un producto que tiene varios usos. Nos funciona para, originalmente es un producto que nos funciona para dar el efecto de charol al fondant. Pero nos funciona como pegamento, nos funciona para darle brillo a otras piezas, ¿verdad? Entonces, es un producto muy, muy bueno, de excelente, excelente calidad. Aquí yo voy a pegar el lente y lo voy a redondear de la mejor manera. ¿Ven? Así, lo mejor que pueda, lo voy a dejar lo más redondito que pueda. ¿Ven? Pero vean que se ve acá, esto de acá. Entonces, eso es lo que yo voy a sacar ahora en este momento. Voy a sacar una tirita. Una tirita que tiene aproximadamente, vamos a ver, este tiene 1 centímetro aproximadamente de grosor. Entonces, para sacarlo así, es que la estaba haciendo, pero no me daba el largo. No me daba el largo porque tenía muy poquita masa negra, color negro. Entonces, yo creo que ya ahora sí lo voy a poder sacar. Y es 1 centímetro, aproximadamente 1 centímetro, 1 centímetro, ok. Entonces yo lo voy a hacer aquí a ojo, voy a hacerlo calculado. Ok, muy bien. Voy a colocarle K-Gloss otra vez, voy a colocar un poquito aquí más porque se me había caído, y le colocamos a la tirita. Mati, en la cámara left no se verá mejor. Ajá, ok. Entonces vean, voy a pegar esta pieza con mucho cuidado. Tiene que quedar pegada a la piecita de arriba, a la piecita negra. Con mucho cuidado para que no se me vaya a manchar. Vean cómo vamos tapando. Para que no se me vaya a manchar la partecita blanca. Como ya pusimos la partecita blanca, entonces que no se me vaya a manchar. Y aquí el excedente, nada más lo cortamos un momentito con él. Con el bisturí,
Aquí. Y listo. Vean qué bonito que se ve. Ya se ve más prolijo, ¿ven? Vean qué bonito. Entonces, ya ahora sí, vamos a ir pegando los detalles. Ya tenemos esta parte de acá. Con una esteca podemos marcarla. Podemos marcar un contorno. Así. Podemos marcar el contorno para después darle el acabado con las matisombras. Aquí apoyo mi dedito acá para que el fondant no se vaya a deformar cuando voy pasando la esteca. ¿Ven? Y acá. Entonces ya aquí le vamos a ir dando, ven, ahí ya la marqué con la esteca. Y ahora yo tengo un pedacito de fondant color rojo, que lo tengo por acá. Y recuerde que en tips usted puede llamar a los teléfonos 2543-2100 o al 6130-0606 para que haga sus compras en línea. Si usted quiere adquirir todos estos productos de la marca Cherry, aquí tengo un cortadorcito con expulsor. Y nada más voy a cortar acá. Y este va a ser el botoncito que voy a colocar acá. Este es el botoncito de acá. Este es el pedacito de galleta. Entonces, este pedacito de galleta yo voy a colocar aquí un poquito de cake gloss y lo voy a pegar por acá. Y con este otro pedacito que tengo por acá de fondant, voy a sacar otro círculo. Pero para ver qué hice el otro cortador, si no lo hacemos con este mismo. Vamos a ver qué hice, aquí está, y vamos a colocarle un poquitito de cake gloss y lo colocamos por acá, ok, muy bien. Entonces ya tenemos la parte acá de encima, podemos darle el toque final, ¿verdad? Y ustedes pueden pegarle unos corazoncitos. Pueden, como yo que le puse para papito, ¿verdad? Eso ya queda como a criterio de ustedes. Y lo que vamos a hacer acá en este momento es que yo voy a estirar dos tiritas del tamaño de la galleta. La galleta, habíamos dicho que tiene 11.5. Entonces vamos a cortar acá, voy a colocar un poquito de, acá en San Carlos está bastante húmedo, sin embargo vean que el fondant se porta bastante bien con la humedad. Este tiene, y voy a sacar dos tiritas, no muy delgaditas, de unos 2 centímetros más o menos. Voy a cortar esto aquí a la mitad. Esta semana en los programas, bueno, Facebook Live de Cherry, vamos a tener para ustedes recetas de barbecue y asiáticas. Para que no se los pierdan, vamos a estar compartiendo con ustedes recetas deliciosas para que usted sorprenda a su papito o a su esposito ahora el día del padre, esta celebración tan especial. Entonces vean, voy a colocar acá la tirita. Mira, Mati, no se está viendo. Ajá. Voy a colocar entonces una tirita, ve a ver los comentarios,
Aquí. Y aquí vamos a poner, ok. Acá yo marco, dice, los moldes de esa galleta cuadrada, yo no, me imagino que deben haber moldes, pero yo les voy a dar la medida para que ustedes lo hagan en su casita, con la medida del molde que yo les voy a dar. Esta es una galleta de 14 centímetros. Vean, ahí estoy colocando directamente a la galleta el cake gloss. Entonces voy a colocar acá el fondant. Muchas gracias, Lucy. Ah, ya sé quién es Lucy. Lucy Astorga. Muchas gracias. Saludos a toda la familia. ¿Ves? Ya sé quién es Lucy. Hola. Ok, acá yo coloco esto, ¿verdad? Y ahora le voy a colocar otra vez un poquito de cake gloss. Aquí. Felicidades, chef, qué manos mágicas, mil felicidades. Muchas gracias, don Antonio. Ya tenemos un caballero reportado, qué bueno. Ve, esto es para ustedes, para los que son papitos. Ahora yo voy a montar acá. Ileana Briceño dice, hola, saludos. Muchas gracias, Ileana. Saludos para usted también. Ok, vean, ya aquí yo monté la galleta, ¿ven? Vean. Esta es la abertura que necesitamos que quede para que puedan correr nuestras galletas. Ahora lo que yo voy a hacer ya son como detallitos, ¿verdad? Voy a recoger estos excedentes de fondant para ir terminando ya el proyecto. Entonces, vean. Con otro pincelito, con un pincelito, yo puedo con la matisombra darle otro tipo de acabados. Entonces, lo primero que voy a hacer, saludos, saludos a todos, Lucy, qué linda. Vean, acá tenemos lo que es la galleta. Este es el pedacito de galleta que pusimos. Entonces, con la matisombra plateada, directamente sobre la galleta yo voy a pintar. Entonces vean qué fácil que se adhiere. Lo estoy haciendo aquí sobre, a mano alzada. A mano alzada y brazo alzado y todo. Para que ustedes puedan ver más de cerquita. ¿Ven? Vean qué bonito. Braulio, ¿cómo está don Braulio? Saludos, bendiciones para usted también, don Braulio. Un placer tenerlo por acá. Ven, otro caballero que ya nos está acompañando. Qué lindo, ¿verdad? Que haya tantos caballeros también que les gusten estas ideas y que a lo mejor puedan ponerlas en práctica ahí para papá. Vean, se absorbe perfectamente sobre la galleta la matisombra. Y ahora, con el color negro, con este color negrito, ¿ven? Yo voy a resaltar todo lo que es color negro. Vean que, digamos, ahí se ve bonito, pero donde yo le paso la matisombra, ya les voy a mostrar. Por supuesto que se ve la diferencia. Vean, le da un brillo diferente, como si fuera plástico realmente, ¿ven? Entonces, colocamos la matisombra, toda la parte negra, y con esta misma matisombra vamos a resaltar para darle profundidad. Así lo vamos a hacer por todo alrededor, y esto les sirve para resaltar, por ejemplo, si ustedes hacen un carrito y quieren que las llantitas se vean como más negritas. Ajá, ven, vean qué bonito. Aquí en Costa Rica decimos cuando algo es muy bonito, bueno, decimos que qué chiva. A veces hay algunos alumnos que me dicen, profe, ¿qué significa cuando usted dice que qué carga? O así, cuando son de otros países. Entonces yo les digo, aquí algo muy bonito, muy especial, se dice que qué chiva. ¿Ven? Entonces, aquí
voy a tomar una servilletita y voy a quitar el exceso. Voy a quitar aquí el exceso y voy a colocar un poquitito y voy a resaltar ahora sí todas las partecitas que hicimos para darle ese toque como de profundidad, ¿verdad? Ahí quito el exceso y me vengo por sin miedo porque estas sombras no manchan, o sea, como les digo, no se les van a echar a perder el trabajo porque ella es muy suavecita para trabajarla, ¿ven? Entonces ahí le vamos dando ese toque de profundidad, así, y pues ya le vamos dando los acabados finales. Ya les voy a mostrar cómo vamos a presentar esta galletita para que sea un regalo bien especial para los papitos. ¿Ven? Ahí le estamos dando, ¿se puede el fondant por más galleta cuando se ensambla la galleta? ¿Se puede cambiar el fondant por más galleta cuando se ensambla la galleta? Dice Alejandra. Podría ser, Alejandra, lo que sucede es que es más fácil darle el tamaño del ancho a la fotografía. Digamos, si usted lo hace en fondant y le quedó mal, pues entonces, Don Braulio está chivísima, ¿ve? Muchas gracias, Don Braulio. Así somos los ticos, ¿verdad? Solo dichillos. ¿Ven? Vean qué bonita que se ve ya, se va bien. Entonces, ¿qué otra cosa me falta? Vamos a hacerle el papá, voy a ponerle aquí. Como a esa yo le puse para papito, a esta le vamos a poner te amo papá. Vean lo maravilloso que es trabajar con el cake gloss. Y con una, ni siquiera, yo no tengo muy letra así, como qué bárbaro, muy buena letra no. Y más ahorita que estoy. Aquí vamos a poner té. Te amo. Aquí lo puedo retomar, lo puedo repintar un poquito con mucho cuidadito. Te amo, papá. Sí. Este cake gloss nos ayuda a dar trazos muy finitos. Porque es un pincel finito. Entonces vean. Es que acá no es como para más cerca, pero ya se los voy a enseñar cómo queda. Ya con una letrita así como más bonita. Voy a taparlo para que no se me vaya a derramar ahí. ¿Ven? Te amo, papá. Y con los piletcitos Brush Pen Cookie, le vamos a hacer estas rayitas de acá. ¿Ven? Las rayitas de aquí abajo. Entonces vamos a hacerle una rojita por acá. Y voy a hacer unos corazoncitos de una vez. ¿Vieran qué fácil que es trabajar con estos cortadores? Con estos pilot. Súper lindos y secan rapidísimo. Secan rapiditico. Ahora vamos a poner acá el verde. Es una rayita. Voy con el morado. Obviamente usted usa los colorcitos que usted tenga. Recuerde que los puede adquirir en Tips. Son precios bastante accesibles. Así es que los invito para que
se den una vueltita por Tips para que adquieran estos productos. Vean qué bonito. Voy a colocar una verde más acá para que me quede más. Y listo. Vamos a ver, quite la cámara cercana, papi, a ver cómo se ve. ¿Ven? Vean qué bonito que se va. Y para las fotitos, yo imprimí unas fotos en un papelito, ¿ok? Así, en un papelito. Tal vez la Lef Mati, para que no se vea tan borroso. ¿De verdad? Entonces, vean, aquí yo tengo una foto con mi papito, dos fotitos. Entonces, voy a recortarla acá en una hojita, así, en una hojita de un jabón normal. Estos proyectos, uno trata de hacerlo así como lo más rápido posible para que ustedes no se pierdan ningún detalle, pero a veces nos come un poquito el tiempo, ¿verdad? Porque son proyectos que tenemos que hacer con paciencia, con cariño. Aquí estoy apretujando a mi papi, dándole un buen beso, ¿ven? Entonces, en las laminitas que yo les decía, yo quise simular que son fotos instantáneas, ¿verdad? Entonces, esta cartulinita mide 12.5 por 9.5. Entonces, yo lo que hago simplemente es centrar ahí la foto en la partecita de arriba para dejarle este lado así blanquito. Y con una cinta, yo es que no tenía a mano el plástico adhesivo. Pero es, por supuesto que es muchísimo más práctico hacerlo con plástico adhesivo. Entonces, yo lo que voy a hacer es pegarla directamente aquí. Pegarla y darle brillito con la cinta, ¿ven? Ya con este pedacito ya lo puedo terminar. Aquí la levanto. Corto los pedacitos que me quedan acá, los excesos, vean, corto aquí los pedacitos, voy a hacer esta otra para ir ya finalizando. Yo espero que les guste muchísimo la idea y sobre todo que la puedan realizar en la casa. Vean, esto es un proyecto que, vean, yo estoy tratando de hacerlo en una hora. Pero es un proyectito que ustedes pueden hacer ahí con los chicos de la casa. Y no se necesita gastar mucho dinero para dar un detalle muy especial. Darse el tiempo, tomarse el tiempo de buscar las fotitos especiales de ellos. Tomarse el tiempo para escoger las fotos y todo es algo muy bonito. Dice que impecable, dice, y lindo trabajo. Muchas gracias, Rocío. Recuerde que pueden también contactarme en la página MoneyCakesZN para cualquier duda, para cualquier consultita que ustedes tengan. Gracias, doña Anita. Un saludo, gracias por su fiel sintonía, como siempre. Pueden también contactarme en la página MoneyCakesZN de Facebook. Y pues, con muchísimo gusto cualquier dudita que tengan. Entonces, vean, la idea es seguir acá las fotos. Yo voy a colocar esta y le voy a poner un pedacito más de cinta. Aquí ya vamos a terminar. Aquí voy a colocar esta otra. Y vamos terminando ya el proyecto. Espero que les guste muchísimo. Que lo realicen en la casita. No se preocupen por lo de las medidas y eso, porque yo se los voy a hacer llegar con mucho gusto.
ahí lo vamos a poner en la página. Y pues gracias de verdad a todas y a todos por acompañarnos. Vean qué bonito. Entonces ustedes esto lo pueden, yo le puse una foto de mi papá chiquitito, después una cuando ya está más joven, y así ya unas conmigo y termino con esa. Entonces, la idea es que si ustedes tienen una cajita así, como esta, ¿verdad? Ustedes con un pedacito, con unos pedacitos de papel, puede ser de papel encerado, puede ser de papel chinilla o papel seda, ¿verdad? Hagamos unas tiritas. Yo lo voy a hacer así como rápido aquí, solo para que ustedes tengan la idea. Ustedes lo hacen ya con más calma y pues con colores más bonitos, ¿verdad? Entonces vean, así. En Tips tenemos cajitas muy bonitas para que ustedes puedan hacer. Voy a colocar esta porque está más sequita, ¿verdad? Entonces pueden colocar aquí la camarita y acá encima las fotos. ¿Ven? Y ahí le pueden poner un lacito, ¿verdad? Y ya este es un regalito donde él va a poder, pueden colocarlo así. Y entonces la idea es que ellos, colocamos aquí la foto, ¿verdad? Colocamos entonces la foto aquí. Mati, ahí está la foto. Y entonces ir pasando las fotitos así. ¿Ven? Ustedes pueden poner la cantidad de fotos que ustedes quieran, ¿verdad? Y entonces, pues esa es la idea. Podemos colocar las fotitos todas aquí, ¿ven? Y guardarlas así. Ahí ustedes las meten bien. ¿Ven? Entonces, ¿qué les pareció la idea? Espero que les haya gustado. Como siempre, ahí disculpen tanta carrera, ¿verdad? Les vamos a pasar las medidas de la galleta para que ustedes la hagan. El link para que vean la receta en el canal de Sin Secretos con Doris de YouTube. Ustedes vean cómo se hace la masa de la galleta. Y pues, bueno, ya ahí yo les di la receta, ¿verdad? La receta, y bueno, lleva un huevo también. Entonces voy a repetirles nada más antes de irnos la receta de la galleta. Serían 500 gramos de harina, 50 gramos de cocoa, 225 gramos de azúcar glass, dos barras de margarina de 125 gramos, o sea 250 gramos de margarina, una cucharadita de vainilla y un huevo, ¿ok? Entonces esa es la receta de la galleta. Igual lo invitamos para que nos visiten el canal de Sin Secretos con Doris. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por el apoyo que tienen todos ustedes, gracias a Cherry and Cake por la invitación y por supuesto los invito para que ingrese a la página www.tipsr.com para que haga sus compras en línea y vea todos los productos de la marca Cherry que tenemos disponibles para ustedes. Gracias de todo corazón, les envío un abrazo muy fuerte, que tengan un día del padre muy bonito, que lo pasen muy lindo, cuídense mucho, cuiden también mucho a sus familiares y pues nos vemos en 15 días. Gracias y buenas tardes. Un abrazo, chao. Hola, yo soy Mónica Corrales. Y yo soy Doris. Les voy a compartir todos mis secretos.